De lunes a viernes a las 4 de la tarde, Lorena Vargas y Pancho Sofeifa llegan con Infames para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en la Z. ¿Qué tal, Infames? Estamos acá de día lunes. Oye, y estoy de nuevo, estoy solo. Está bueno, puede seguir así. La Lorena Vargas otra vez no está acá, ¿no? Se tomó el viernes y ahora el lunes. Algo pasa ahí. Algo pasa, ¿qué será? ¿Estará en potá con alguien? ¿Habrá roto esa racha de los 5 meses? No lo sé, pero algo pasa contigo. ¿Algo pasa conmigo, dices tú? ¿Que te estás dejando solo? Oye, sí, güey. A lo mejor la estás aburriendo. Oye, estoy solo aquí, estoy solo en la casa, güey. Estoy todo cagado. Ah, entonces, me contaste que te dejaste. ¿Ah? pero no te rías. Ay, po, Max, po, ¿no? Puede ser una mala racha nomás. Y el jefe también se ríe, po, ¿no? Ah, pero tiene razón, weón. ¿No? Me dice que de repente es una buena racha, weón, ¿no? Estar solo. ¿Ah? No puedo. Si yo me estoy arreglando con mi señora. ¿Cómo va a ser tontera? Estáis locos. No sé, weón. ¿No? Yo creo. De repente yo creo esa weá y estoy haciendo el ridículo, pudo. Pero bueno, así con Lorena Vargas, que estuvo de Día de la Madre también, pues si la Lore es mamá de 3 niñas. Oye, y me escribía que es muy hater la Lore, weón. Me escribía que le carga el Día de la Madre, weón. Que lo encuentre una weá. Generalmente a todo el mundo le gusta, pero la Lorena parece que no está ni ahí. Encuentra que es un gastadero plata, que toda la gente es falsa, y esa weá me mandó por los WhatsApp. Bueno, terrible. Bueno. Oye, pero bueno, día lunes, cosas buenas, no cosas buenas que pasaron, ¿eh? Pero perdió la U, weón. O sea, empató. Sí. Y sigue última, weón. Sí, última. ¿Tú eres chuncho, Max? No, a mí no me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? O sea, veo la selección chilena. Puta, yo tengo amigos pero que les gusta la U, por eso no me gusta agarrarlos para el huevo, pero... Pero creo que estos cambios son importantes. ¿Debería bajar la U? ¿Tú decís que va a bajar? Es que lo mejor es partir de cero cuando las cosas están mal. No, están todos cagados. Tú sabés que estadísticamente el equipo que va último en esta fecha tiene como 95% de que descienda. O sea, la lógica, las matemáticas... No miente. Debiesen hacer que baje la U. No, y el equipo anda mal, juegan mal. No, están todos cagados, weón. Se tienen que traer un par de weones buenos, weón. Que se meta plata. El problema es que no van a tener plata, supuestamente. No, si weón. No ganan campeonato. Si se escapó Heller, pues, weón. Le mandaron un mensajito, weón, de orden de... ¿Cómo se llama? No, esta weá de que te van a matar, pues, weón. ¿En serio? Lo amenazaron de muerte. Y el weón mostró el meme, era un meme, pues, weón. Y se arrancó. ¿Y dijo que eso no, el weón no lo iba a soportar. ¿Cuándo no, fue eso? Puta, hace un par de meses, pues. Cuando quedó la cagá con Arias, que fue otro cagazo que se mandaron. No, si cuando, mira, andáis haciéndolo todo mal, weón, queda siempre la cagá, weón. Así que los de la U, yo lo siento, no voy a hacer. No, ni siquiera me voy a reír, weón, porque no da para burlarse. No va a reír. Es trágico. Es triste, pues, weón. Si ya bajaron el año 87, pues. Pero insisto, yo creo que está bien que baje, porque finalmente, si ¿quién tendría que ser colista natural de un campeonato? Puta, Santiago, mira, Warnie, en estos momentos Cobresal, ponte tú. Ya, Cobresal. Ya. ¿Es triste que Cobresal baje? Es triste. Puta, para los del Salvador, pues, weón. Por eso te digo, la Chile debería bajar con las mismas posibilidades. O sea, ¿a qué voy yo? Si baja Cobresal, ¿por qué no puede bajar la Chile? Sí, es que la Chile es el segundo equipo más popular de Chile. Pero bueno. ¿Ah? Hay harta gente que, bueno, ya no se le tanta con polera a la UA. Exactamente, ahí se notar quién es hincha de verdad. Po, sí, po, a ver quiénes salen con la polera. ¿Quién no? Oye, se cambia. No, y aparte malos líderes, weón, si ese el Johnny Errores, weón, no salva a nadie. Weón, ya si lo sacaron, ya. Se tiene que ir, ya lo sacaron. ¿Sabéis qué? Para no vapulearlo más. Se metió mucho gimnasio el Johnny Herrera. ¿Decís tú? Mucho músculo, weón. Y necesitamos un arquero musculoso. No se necesita. ¿No será que está guatón? Yo creo que tiene mucho. Está sacando mucha fibra, aguanta muy duro, muy pesado. Eso creo yo. ¿Sí? Sí. ¿Y vos sabés de fútbol, no? No. Pero. Es tu teoría. Es mi teoría. Pero, ¿y no me dijiste qué equipo eres tú, weón? Es que no me gusta el fútbol, no tengo. Ah, tú eres de los que le gusta la selección, ¿no? Tampoco. Sí, el que va ganando. Me gusta el que va ganando. El que va ganando. Sí. Ya, pero te tiráis tu parrilla para los partidos de la selección, ¿no? No, tan loco.
Nada. No, porque no miráis partidos. Ah, porque... cero fútbol tú. Tú eres el amigo afutbolístico. Me puedo perder la selección chilena y no me pasa nada. La veo después. Ah, no, vos no estás ni ahí, po. No, la verdad no. No, por eso te digo, pero sí sé que si un jugador que es bueno juega al arco y tiene que saltar y no salta y está metido en el gimnasio, es mucha fibra, está pesado. Sí, es verdad, ¿no? Es que sabéis que también con los años los jugadores se van poniendo más corpulentos, güey. En general, si tú veías a Paredes, que ya está llegando a los 40, también está más pesado, más musculoso, les cuesta más correr. Ahora para un arquero es menos complicado jugar más años. Hay arqueros que juegan de los 40 años pasados. Claro, pero le pasaba a Johnny Herrera que saltaba y no saltaba, se le pasaba las pelotas. Sí, sí. Yo encuentro que Johnny Herrera lo que tiene mal a la cabeza, güey. Mal líder, güey. Se lo dijeron y el güey nunca ha cambiado el switch. Es que el problema es que se criaron con leche purita, güey. Sí, bueno. Este cabro es Dangol. Este cabro, digo yo. Sí, pues Dangol es del sur y de repente... No, pero no, tan mal alimentado. Yo creo que eso era más los 80, güey. O sea, ahora Chile es un país que podía alimentarte bien y comer bien. Sí, es verdad. Sí, es sí. Verdad. Oye, ¿qué más pasó el fin de semana? ¿Veis Goto, no? No, güey. No, veis Got. No te puedo apoyar con Got. Chucha. Es que no, puta, es que yo no te voy a seguir con series de televisión y esas cosas en este momento, porque no estoy viendo nada. Oye, bueno, te cuento. Y mi tiempo es tan corto que no me gusta perderlo al frente de la tele. Mira, sabéis que yo empecé a ver la primera serie, que hay un corte de cabeza porque el agua es sangrienta, po. Mira, tiene... Pero supe que tú eres súper sexual, supe que tú eres. Eso iba, mira, es sangrienta. Pero bien sangrienta, pues, weón. Cuchillo, apertura guata, cuellos para abajo, es de esa onda. Y sexo. ¿Ya? Siempre tiene su escenita yo sexual. Yo vi las primeras son bueno, sexuales. Y contra hermano. Y la producción es... Ah, mucho incesto, relación entre familiar, sí, exacto. Sí. También tiene como, obviamente, ciencia ficción. Piensa que ahora tiene dragones, pues, weón. Y la producción debe ser de las mejores producciones. Bueno, pero como no lo habéis visto, quizás mucha gente no la... Bueno, no, la ve harta gente, weón. Pero también otros no la ven. Hoy, ayer, un capitulazo, weón. Y está en la final, quedan pocos capítulos. ¿Ya? Van en el quinto, si no me equivoco son 8. O sea, ya y ahí termina GOT. El día que estábamos con Ernesto Larrat. ¿Cómo era el invitado que tuvimos? El que escribía en el Mercurio, que era famoso los amigos. A ver si se le quedó el gorro, todavía está acá esperando su gorro. Ernesto, ven a buscar tu gorro. Creo que se lo guardó la Lore. Dijo, yo se lo quiero pasar en persona. Perfecto. Oye, pero ¿en qué andas ahí pensando que se te queda el gorro? Porque, ¿cómo llegas a un lugar con gorro y te vas con la cabeza pelada, güey? Bueno, mientras sea el gorro nomás, conozco casos peores. Oye, bueno, la cosa es que GOT... fue el medio capítulo, la producción, la ciencia ficción, son millones de dólares, la digitalización, puta, te hace que estés pegado en la pantalla la hora 20 que dura esto. Y la cosa es que ahora todos especulan qué va a pasar. Y hay una personaje con la que termina el capítulo de ayer, que sale ahí en Twitter, en los medios, en las redes, Arya Stark. Que es una niñita chica, bueno, ya no es tan niña, adolescente, que es una máquina asesina. Esto es, imagínatelo, la onda medieval. Y la cosa es que la reina, la dragona que le dicen, la Dargarien, reventó la ciudad de Desembarco del Rey ayer. Con arriba del dragón, quemó niños, mamá, familia entera. ¡Mala! No, mala, mala. Se volvió mala, porque no era tan mala. Pero le mataron ahí a una de su brazo derecho y se fue contra la última reina, porque esto es un juego de tronos, con la última reina que queda de este país, esta tierra imaginaria. Yeah. Oye, viene la escena, el dragón, arriba el dragón, te dan ganas de subirte con la reina. Tirando fuego, weón, por la ciudad, quemando, cuánto weón corría, niños, mamá, abuelita, weón es bueno, weón es malo, es puta, pásame un dragón y yo te lo hago acá, weón. ¿Sabéis qué, weón? Algún día va a pasar. El fin de los tiempos va a ser eso. Para los que no vieron, ese es el apocalipsis, weón. Y la dragona con cara mala ya, pues antes tenía cara buena. Este es el último capítulo, ¿no? Claro. El adelanto, no estoy tirando no, nada. No, esa es la Arya Stark, ¿cachai? No estoy adelantando nada por si acaso. Y ese es Lord Tyrion. ¿Cachai? Y esa es la Daenerys
Largaryen, que es una, es de la familia de los dragones. Y ella tenía 3 dragones y ya le mataron 2. Y los dragones es como tener tu, un arma... bombardero. Es como tener una bomba nuclear, weón. Una weá así ya impresionante. Bueno, si la queréis ver en pelotille, weón, como decías tú, que también. Está. No, toda esta. Toda esta. En todas. En todas. Tenéis que empezar a buscar los capítulos y las vais a ver con las pechugas al aire, a potito pelado. Es necesario. Bueno, pero es que una de las claves de esta serie, po. Mira, mira, mira. ¿Ah? ¿Mostrar? ¿Vaya a mostrar algo en pelota? No, 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 son como cómo lo grabaron y qué sé yo. No quiero mostrar spoiler, ¿cachai o no? Claro. Tienen locaciones hasta en Islandia, po. Mira, o sea, mira, mira. Mira, ahí va arriba el dragón, po. Mira, po. ¿Te parece verdad, weón? Parece verdad. ¿Cacha? Mira, y ellos son malos. Mira, sí, y ahí va. No, ahí está quemando buenos, malos, todo. ¿Cachai? Es mala, weón. No, es que era buena, weón. ¿Qué pasó? Era buena, pero tiene un papá que fue malo, que es el Rey Loco, que también parece que se mandó una parecida. Entonces ella parece que se chaló. Cacha los efectos especiales. Bueno. Mira cómo revienta ahí la ciudad, bueno, weón. Bueno. Bueno, ahora la voy a ver, pues, weón. Los que no la han visto, weón, te apuesto que me van a decir. La voy a ver. La voy a ver solamente para ver los desnudos. No. ¿Qué? No, o sea, es California, pues, Max. Sí, tú lo tenés que ver por un sentido cinematográfico, porque te gusta el arte, el pues no sé. Po. No, en verdad no. No, para eso te veo, para eso te recomiendo otras películas. La enfermera erótica, otra cosa. Oye, bueno, la cosa es que este personaje, mira, acá como que los buenos son los Stark, y la Arya Stark es una niña... Que ahí está la clave para los que ven GOT, no lo digo yo, sale en la red una especulación. Pareciera que es ella la que va a irse contra la reina esta. ¿Ah? Y parece que se la va a piteársela. Buena. Sí, eso es una especulación de la gente en la red, no estoy dando un spoiler, como se dice, ni un adelanto, una especulación. Si la chunto, me mandan la cresta la próxima semana. Pues raro que la chunte, weón. No, yo pocas veces la chuto. Esto fue el espacio Game of Thrones. Game of Thrones. Y de utilidad cinéfica. Y cinefélica. ¿Cómo se dice? ¿Cinéfica? Cinéfila. Cinéfila. Sí. Así que, bueno, los que ven GOT ya saben, y los que harta no lo pechuga, han visto. Harta pechuga. Harta pechuga, harta sangre. Así que, para que le pongan. Vamos a escuchar Orange Crush. Orange Crush. Vamos. Yeah.
Estamos al aire y nos cuentan que estamos sin luz en unas partes de Santiago, Max. A ver cómo, está la luz cortada. Eso a ver, ¿de dónde hasta dónde? A ver. Y la fuente, de Valparaíso en Maule dicen que se cortó la luz por el sistema intercontinental central, más no cacho por qué. ¿Y qué cagaditas se habrán mandado ahora, weón? Oye, todos los años se corta la luz, weón. Y pagamos tanto. Y después no devuelven la plata y... Semáforo cuestión. Apagado, se reporta falla generación eléctrica. Es harta la cagada. 600.000 clientes, joder. Mira, ¿cuántos son, me dijiste? ¿7.000? 600.000. 600.000, claro, 7.000 muy poco. 600.000 personas, weón, que están sin luz. Mira, mientras sea cortito, pasa piola. Pero ya si pasa para la noche, para el otro día, la otra vez, weón, ¿cuántos días hubo corte luz? Varios, weón. No. Ya, esperemos. Oye, voy a dar igual si alguien quiere opinar, contarnos los que están sin luz. Hashtag infames con Z por Twitter. A ver si alguien nos cuenta algún datito. Maipú, Puente Alto, Independencia, Conchalí, La Florida, Ñuñoa, Vitacura y Las Condes. Algunas de las zonas que están en Santiago con el corte de luz. Y de Valparaíso hasta Puerto Montt. Se han reportado caídas de energía. Mira, no es menor, ¿ah? No es menor. Es bomba. Harta. ¿Te acordás cuando uno era chico? ¿Fue una bomba, si tú? No, pero ¿te acordás cuando uno era chico? Yo me acuerdo cuando era chico, yo tenía la tele y se cortaba la luz o se caía el canal de televisión, era tiro bomba. Bomba, sí, pues. El informador. Oh, tenés razón, eso está ahí hablando en los años 80. Sí, ¿te acordás o no? Frente Patriótico Manuel le puso una bomba en la torre no sé cuánto. Era acuática esa época, acuática, para los que nos acordamos y la vivimos. Mira, Alex Molina dice, se corta la luz porque no cambiamos los medidores. Ja, ja, ja. Puede ser, ¿ah? Yo creo que están haciendo un experimento social. Mira. Están enseñando a vivir sin electricidad. ¿Tú decís? No, para irnos a Marte es todo. Pero que no. Puta, ojalá que no sea eso. Mira, Jani, Francisco Sofeifa, ¿y dónde es que anda la cita Lorena Vargas que te dejó solo again? Llegando a oír infames después del corte de luz por acá, ¿viste? Se andan todos con la luz corta, que no es lo mismo que te corten el agua, pero ¿qué preferís, que te corten el agua o la luz, Max? La luz. La luz, ¿no es cierto? Sí. Nada peor que tener el agua corta. Sí. No podía ir ni al baño sin agua. Po. Bueno, vamos viendo qué pasa con el corte de luz, porque para mí no es gracia, bueno, llegar a la casa, bueno, te caga el microondas, el refrigerador, se te echan a perder las... Bueno, un desagrado. Chilezuela, ¿no? Ah, Chilezuela. Chilezuela, exactamente. Hoy estaba hablando antes con Jorge Núñez, po, y me preguntaba, yo tenía un local ahí, un restaurante, un bar-restaurante en Vitacura con Las Tranqueras. ¿Tú tenías? Tenía, porque la weá se quemó. Ahí se quemaron varios locales. Se quemó, no sé si te acordáis, se quemó La Urraca, se quemó... La Urraca me acuerdo cuando se quemó. Se quemó, y todavía está quemado y está todo botado. Creo que la echaron a andar de nuevo. Supuestamente no. Habían seguros comprometidos. No, no tenían seguro. De hecho, los dueños dicen que varios viajaron, digamos. ¿Ah? Para no decir que apretaron. Y ahí está botado, pues. No hay inversión posible para comprar eso ni para arreglarlo, no sé en qué estará. Bueno, a mí el local también se me quemó, se quemaron unos meses antes, ¿cachai? Que se quemaron tres casas y como tres locales comerciales a dos cuadras por Las Tranqueras para adentro. Y después se quemó el Unimar del frente, pues. Al año, weón. Qué raro. ¿Cachai? Y entonces ahora Núñez me decía, oye, weón, me acordaba del incendio, lo estaba hablando el otro día, así que, weón, es un mito que lo quemaron, weón. Y vos decís, no es primera vez que me lo dicen, po, weón. Y no, po, weón, un local... Yo he escuchado que hay gente que lo quema. Me decían, oye, ¿hiciste el gato turco? ¿Tú cachai la que es el gato turco? No. El,
el gato turco es que tú le echáis. ¿Te quemas? No, echáis al gatito en parafina. ¿Un gato de...? Sí, un gato de verdad. Y lo tiran, es una práctica antigua para cobrar seguro. Y tiran el gato para adentro, púa. Y el gato prendido empieza a dar vueltas por el... Sí, weón. Y a mí, yo no tenía idea que existía esa weá. Bueno, para pa las dudas, no es gato turco. No decimos gato turco. ¿Cachai? Que los bomberos, técnica milenaria, te mandan... Si tú vas a la fiscalía, los weones te sacan la foto de dónde fue el inicio del incendio, weón. Increíble. Y la foto, te muestran la foto del cable donde se hizo la primera combustión. Que en el caso. Sí, weón. ¿Y el tuyo qué fue? Fue un corte eléctrico. Lo que pasa que todos los incendios que hubo en ese sector, y ojo, porque la gente, bueno, de repente lo toma huevo la mantención de las cosas eléctricas. Los cables que son antiguos, de los años 70, 60. Son más delgados. Son más delgados y tienen menor resistencia. Además se echan a perder. Y esos son los que hacen la combustión, entonces. Sí, lo que pasa es que el cable tiene además, lo envuelve un plástico, y este plástico es combustible, se prende. Exacto. El cable moderno, aparte de aguantar más amperaje, no se prende. No. Tú lo podéis prender y no prende. El cable moderno no prende. Sí, pues. ¿Cachai? Que el antifuego. Los bomberos a mí me decían que esos cables eran de los años 60, po. Sí, po. Y que por eso, al no hacer mantención en esos locales, ponte tú lo que le pasó a nosotros, a Moloco, a La Urraca, a las tiendas del lado, que eran todas casas de los 60, sin mantención. Y le meten más amperaje al asunto. Locales comerciales. Abren el automático, en vez de 10 lo pasan a 15 o a 20. Y ahí empieza la cagada, claro. ¿Cachai? Claro. Y por eso se quemaron, weón, te estoy hablando de 6, 8 locales que se quemaron. ¿No? ¿Ah? Que el jefe norma. Acá no se escucha. Dice pero que tú la lo norma escuchaste. Es hasta el 2000 y algo, la norma de los cables. De los cables delgados. Claro. O sea, por eso del 2001, que es la norma, hacia atrás la gente debiese renovar todo su cablerío. Bueno. Sí, claro. Siempre vaya a estar en riesgo de incendio si estáis con esos cables antiguos. Algunos lo que hacen es cambiar el automático nomás. Pero es que... Y eso es súper peligroso porque le dais más amperaje a un cable que está hecho para menos. Tú tenés, ahí es cuando lo incendiáis. Claro, exacto. Tenés que cambiar todo el cable antiguo. O sea, esa es la única solución que hay hoy. Para eso necesito un eléctrico, por si acaso. Y uno bueno, certificado, porque también... Es que tiene que hacer tiene que llevarlo después tiene que hacerse todo legal, por lo tanto... La superintendencia no te va a dar la pasada si es que él no es... Certificado. Él tiene que estar certificado. Sí, de los de verdad. Sí. Oye, sí, pues bueno, y el día... Siempre me acuerdo yo, el día del incendio, weón, fue el día más frío del año. Menos 4 grados. Y yo el celular lo apago, weón. O sea, no lo apago, pero lo dejo en silencio así para abajo. Y... Te llamaban. No, me llamaban y no... Yo no, obviamente no contestaba porque siempre te llegan esas llamadas en la noche, de repente hasta los de cobranza, cualquier weón que te puede llamar. Y llaman a mi señora, púa. 4:15 de la mañana. Ya, eso ya no es normal. No, pues weón, y contesta y le dicen llamada desde Punta Cana. Y yo, ¿qué esta weá? Pero antes yo ya estaba asustado. Le dije, ¿qué pasó? ¿Quién te llama? No, de Punta Cana. Oye, sí. Oye, es que somos unos amigos. Mi socio andaba allá, po. No hemos podido ubicar a Nicolás porque andaba en un hotel en Punta Cana. Yeah. Y los amigos lo habían visto por internet, el incendio que estaba saliendo en Chilevisión. Y me dice, puta, weón, que el local se está quemando la weón. Y yo, concha tu madre, ¿qué pasa acá, weón? Pantalón. Tiritando, pues, weón, asustado. Y yo dije, pero esta weá debe ser que se está quemando la terraza nomás, pues, weón. No, para tanto. Weón, 10 minutos, 15 minutos, se quemó entero. Entero. Y cuando me levanté, esa weá que te levantáis tiritón, taquicardia, pues, weón. Todas las sensaciones malas de la vida. Sí. Y ya me voy. La gente, ya, tranquilo, weón, ya. Quemó, me visto, pues, weón, encima del pijama, weón, y voy viendo fotos. De gente que me mandaba fotos. Todo quemado. Weón, todo quemado. O sea, era una weá, puro fuego, como la dragona, weón. Claro. ¿Cachai? Claro. Y yo, puta, no, weón, que no sea todo, que sea la parte de afuera. Llego. Llegaste. Llego, helado, pues, weón. Frío de mierda que había, solo. Y esta weá se quemó a la 1, pues, weón. Yo llegué a las 4. Y cuando llego, no había nadie. Y estaba solamente un... Ni siquiera los bomberos No, weón, había un municipal, nunca se me olvida. Había un municipal
el como con la baliza, weón, ahí adentro, yeah, por el frío que hacía. Y yo me acerco por atrás y él estaba jugando Candy Crush. Nunca se me olvidó. Bueno, estaba re preocupado el incendio. Jugando Candy Crush el weón. Y yo, weón, ahí pierna tiritona, veo el local, weón, no, nada. Todo, y esa weá como de película que sale el humito. No daba ni para entrar. Y de repente, me acuerdo, llega el administrador con el jefe de servicio. Triste, lo bueno, estábamos todos tristes. Es un local que le metiste, weón, 5 años tu vida, 6 años tu vida, que le ponía el cuadrito que te preocupáis de la y a la mierda, el computador, el lápiz con el que escribía, y weón, toda la weá a la mierda. Y ahí no sabéis si tenéis seguro, si tenía alguna weá, porque no te acordáis, po. No hay nada peor que el incendio, weón. No, weón. No se lo doy a nadie. Si no lo caga el incendio, lo cagan los bomberos con el agua. Oye, si esa weá que dicen, exactamente, lo que no cagó con el incendio, lo hicieron mierda los bomberos, weón. Sí, rompieron puertas, las vitrinas, los vidrios, todo quebrado, todo. Ni una weá. Yo estuve días sacando weas, po. Después abrí la caja para ver si quedaban 500 pesos. Todo quemado, weón. No quedó nada. Y después, weón, había una pura bodeguita atrás. Y al otro día, weón, voy y había un weón sacando todas las weas. Lo poco que queda. Robando. Se lo roba, weón, en la plato. También encontré un weón sacando la plato. Oye, los weones, no, misericordia, pero cero, weón. Qué terrible. Nada. Se robaron hasta los copetes que habían explotado y les queda la mitad. También. Después se fue a ir un weón adentro, weón. Con un carrito ahí, la weón, el weón viviendo ahí. Pero bueno. Bueno, conclusión, Núñez, no fue gato turco, weón. No fue gato turco. Se incendió nomás la weón. Mira, acá me dice Nelson. Gordito, no todos los locales son anti-llamas, son los EVA. La norma sea que exige locales de reuniones de personas que sean EVA con ductos metálicos libres de halógenos. Que mi mamá hizo ver, el cambio. A ver, explícame. Mi mamá hizo el cambio de cable y los cables, ¿ya?, que pusieron eran todos antiflama, todos. Los que pusieron el. ¿Es el concepto? El antiflama. Sí, no se prenden. Los gallos me dijeron, mira, prendieron, no prende nunca. Como un amigo mío y una amiga también. Los antiflama. Pero las dejan de llamar, no, al tiro. Sí, esa weón no la llamáis más. Vamos, no prenden con ni una weá. No prenden con nada. Ah. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? The Cure, Just Like Heaven. Vale. Descansa el incendio, weón. Te recordaré. No, eso. Estoy estresado todavía.
Oye, mira, te mandan mensaje acá por Twitter también, ¿eh? Bueno, a todos en realidad. Hasta la Lore. Alex Molina, ¿cómo te extrañamos, chispita? Alex Molina también. Corte de luces para que la gente no siga haciendo mierda al hijo de brazos cortos, pero manos largas. Está la polémica también, sí, con 250 millones le pasaban a su empresa. Facturados. Y se mandaron una chiva ahí también. O sea, él dijo que, oye, si yo del 2015 que no tengo nada que ver con la empresa, yo no estoy en el directorio. Pero me da gracia, la guay es Delpo. Es Delpo. Y dijeron que era de robótica, y la de robótica es una que está en Hawái, y llamó hasta el presidente de la empresa de robótica de Hawái. Es un alcance nombre, ojo ahí. Que es un alcance nombre. Es una K más o una K menos. Sí. Pero igual los 250 millones se los pasaron, pues, weón. Da lo mismo si él está en el directorio o no. Huele mal la weá. Que la empresa es de él y le están dando... Sí, pero ¿cómo dice tan carirraja, weón? Huele mal, ¿ah? 250 palitos facturados al Estado por un hijo del presidente. Qué terrible. Así que se lo están haciendo bolsa también por la red. Mira, Daniel Tite Ávila. Yo creo que la Lorena Vargas llegó a sacar chispas cortando su sequía y por eso se cortó la luz y no fue a la radio. Puede ser también, ¿ah? Acordémonos que la Lore tiene una sequía no menor. Anda buscando todavía pololo por si alguien se quiere postular. Está en campaña. Oye, pero dicen que llegó la luz por algunos lados, ¿ah? En varios lados. Santiago Centro, sector Rondizón, y el corte fue por 15 minutos, pero ya llegó. Eso avisa la Jani. Bueno. ¿Por qué otro lado? ¿Te han avisado por dónde más volvió? No. Pero más o menos fue como 10 minutos el corte. Pero estamos de vuelta. Oye, te tengo buena noticia para los bebedores. A ver. Como yo me digo el rubro, yo sé que esto le va a gustar a varios. Se viene el día del pisco. Pisco. Lo pronuncio bien porque hay gente que se come la S y queda la cagada y po. Como decía una amiga mía, pisco posco. Pero esto es pisco. El día 15. ¿Ya? ¿Y tú tomás, Max? No. Yo sí tomo. Poquito, tu piscolita, sí. Tu pisco sour. Poquito, pero... ¿Poquito? Sí. ¿Poquito, pero bueno? No, poquito nomás. Ya. ¿Piscolita o pisco sour? Piscolita. Ah, mira. Sí, poquita piscolita. Con coquita... Trabajando con Coca Light. Coca cero. Coca cero, ¿qué te gusta a ti? Un poquito pisco. A mí me gusta la Coca Light. Y con harto pisco. Es horrible la Coca. Y yo no sé cómo es la puro gas. Se deshace en la boca, no sentís nada. No, es que tú eres experto. ¿Te echas una ¿sí? boca, una, ¿cómo es? ¿Bocanada? ¿Sí, es que tú eres experto en Coca-Cola? De Coca-Cola Light en la boca y es nada. Es que lo que pasa es que la sensación de la Coca Light es de menor azúcar, es menos dulce. Y la Coca Cero es muy dulce. La Cero no es dulce. Sí, la Coca normal es dulce. La Coca Cero está hecha para reproducir la Coca normal. Pero no es igual. Pero la Coca Light es para que tú no tengas la sensación de azúcar. La Coca normal te quedan hasta los dientes trinantes. No, esa weá es un kilo de azúcar. Pero la Coca cero... No, y te ya deja se bien viste, duro, bien se, tenso. Se derivó la conversación a por otro tipo de Coca. A veces te deja peleador también. Eso que hay ahí con la mandíbula para el lado. ¿Ah? Oye, así que los asociaciones pisqueras... van a hacer promoción y para todos los que quieran salir y tomar 2x1, me cargan los 2x1, pero los 2x1, los 5x8, los 4x10, las piscolas lucas, el día que hay que ir a salir a tomar. Perdón, ¿por qué no te gustan esas promos? No, porque caché que el buen beber no tiene relación, el chileno es mucho de cantidad. Exactamente, ¿y quién te dijo que todos quieren un buen beber? Debiese ser así porque es tender hacia lo bueno, hacia las buenas calidades, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tú realmente podés tener un buen pisco a Luca perfectamente porque el pisco igual no es caro. No, pero a Luca no podés vender un pisco, po.
¿Por qué no? ¿Dónde? No, porque un pisco bueno, mira, es una cuestión de costo. Un buen pisco tiene que tener por lo menos unas 2 destilaciones o 3 destilaciones, ¿cachai? Y ese proceso tiene un costo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar un pisco sin destilación o una destilación que sea de buena calidad? El después, pisco al Alto del Carmen de 35, ¿bueno o es malo? Un pisco que cumple para carretear, listo, un pisco, precio calidad. Listo, pero un Alto del Carmen a Luca o un pisco Sagua en una promo, yo encuentro que está excelente. Sí. ¿Viste? Y tenés, mira, yo y lo otro que yo siempre digo, ¿cómo tú evalúas un buen trago? Es súper fácil porque hay los roneros y los enólogos te dicen, mira, huélelo, échate en las manos, ves que no te queda pegajoso y la weá, las weas. O sea, ahí lo que, ¿cómo tú sabes si un trago es bueno o malo? ¿Cómo te despertáis al otro día? Si ahí está el secreto. Si tú te tomáis, no echar al agua algunos licores, pero que son solo publicidad, y te tomáis 2, 3 y al otro día... Tírate uno. No, pero mira, no? Si lo ideal es que te podáis tirar 2 o 3... No, pero dime una marca que supuestamente es buena. No y puedo, mala. Porque yo tengo compromisos con todas las marcas. No puedo. Dime tú y yo te cierro un ojo. Es que no te veo los ojos. Ya, pero mira, Montetú, hay un vodka que tiene 4.500 sabores, puta, tiene sabor, weona, la weá que queráis, weón. Ya. Y las botellas son lindas. Y esa weá es cualquier cosa. ¿En serio? Es pura publicidad. Mira, generalmente, cuando hay mucha publicidad a veces, puede ser medio engañoso el licor. No así, hay grandes productos. Un tres palos. Ponte tú, hay tipos de rones que se venden acá, que precio y calidad son muy buenos. Tres palos, en botella de plástico. No, pues weón, el coñac. Coñac tres palos, ¿te acordás? Sí. No, la grapa y toda esa weá. No. No, todas esas weas son malas calidades, te hace mal para el cuerpo, tiene mucha toxina. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que a Luca de repente una promo con un Alto del Carmen no es mala idea. Porque muchas veces tú no tenés plata y otras no estás preocupado del buen tomar, estás preocupado del carrete, de la situación. Más pero, que de la calidad de lo que voy a tomar. O sea, tú querías hacer una campaña de pisco Luca. No, pero el pisco Luca es muy barato, po. Está bien, po. ¿Sabes cuánto es el costo de una piscola? No tengo idea. Mira, con hielo, con IVA, 700 pesos, con IVA, con arriendo, pesos. Con el hueón que te lo llega, de andar cerca a la Luca. No, porque el costo directo puede ser 600 pesos. Ya, pero con Luca. Hielo. Pero le tenés que sumar el IVA, el hueón que te llevó el pisco, pero el vaso. Si el hueón que te lleva el pisco, en vez de llevarlo una ronda, te lleva 3 rondas y ya empieza a hacer un negocio. Claro, empezáis a marcar. Cada vez empezáis a vender 3 piscolas. Podía ser perfecto el negocio. Podía ser un McDonald's del pisco, alcohol. Sí, po. Claro, que marginí 200, 300 pesos. Sí, pero po. Ya, pero Luca yo creo que no te da. Yo creo que Luca y media. Yo creo que por Luca y media. Yo conozco lugares donde son a Luca los días miércoles. ¿Y entre 7 y 12, pisco Alto del Carmen de 35. Ah, ojo, pero esas promociones... Todos los miércoles, entre 7 a 12, pisco la Luca y pisco Sour a Luca entre 7 y 12. Es que a veces hay técnicas para captar gente que lo que hacen es te subsidian el trago, ¿cachai? Y apuestan a que tú comas. O apuestas a la persona que va contigo, no tome pisco, se tome un vodka y en el vodka te pegan. ¿Cachai? Ah, no, sí, claro. Entonces, hay estrategias que a veces, weón, no sé si te acordáis antiguamente la Notidón. ¿Te acordáis la weón, pagaba y... Parques en Enrique, 5 pesos, claro, weón. Claro, 5 pesos. ¿A peso te acordáis? La piscola, a peso. Peso la piscola, pero tenía que ser de a peso. No, tiráis 100 pesos así a la barra, invitáis a todos los weones. ¿Te acordáis? No, pero eso debe ser ya yo no estar permitido. Yo me acuerdo esa locura con Café Vallarta se llama. Café Vallarta, Café Ya Basta le decíamos nosotros. Sí, weón. 5 pesos la piscola. Y Puerto Puerto Colón, ¿te acordáis? Que era el negro sí, Piñera también. El Puerto Colchón, le decía. El Puerto Colchón y el Café Ya Basta. Tenía el ¿cómo se dice? El Kamikaze, el Tutix. La cerró y armó la otra. Y armó la otra, weón. Porque muy viaracho, sabía. Estas weas no duran más de 10 años. Época de la Carlita Ochoa. 10 años, apago, cierro, boto todo, paro otra lecera. Sí, tercer piso para mandarse la vera. Qué mal hablado, Max. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde sacaste eso si nadie sabe? No. Yo donde lo he visto, andan las mismas. Mira, Vargas Virgilio dice, de acuerdo a Francisco Sofeifa, el Capel hoy vendría siendo de lujo. ¿El Capel? ¿Eh? Hay unos Capel, depende de los grados alcohólicos, pero no, el Capel no es de lujo. El triple de, yo te voy a decir el precio calidad del pisco más bueno que hay que tomar. El de 35 vale 6 lucas.
El Mistral de 35 es un buen pisco, pero es tiene madera. A mí no me gustan personalmente los... Ah, pero tenemos que ir latero, pues, weón. Estamos hablando de la gente que toma pisco, punto. Ya, el ya. Pisco Mistral vale 35 6 lucas. Es bueno. ¿Cuántos piscolas puedes sacar de una botella? Se calcula por 2 onzas. Ya. 2 onzas son 60, 70 cc, ya. Son 10 piscolas por una botella de 7.50. Ya, por lo tanto... Esa es una medida chilena. Estáis sacando 4 lucas a la botella. Soy cagado. El problema es que eres cagado. El problema es que vos sois cagado no, con la piscola. No, porque... Cobráis no, muy caro no, con Max, la piscola. Tu cálculo está totalmente equivocado. ¿Por qué, po? Porque, mira, si 10 lucas... Mira, la botella de Coca-Cola no, vale 1.400, weón, cuando la compráis sola. O sea, cuando la compras un negocio, vale lucas o 700 pesos. Pero si no, bueno, pero bebía, servía. Ya, tú me estás hablando de una fonda. Le echáis esa hueá 400 pesos, ya, 150 pesos de bebida. Estás echando 500 pero, pesos de pisco, te vale 700 pesos. Ya, pero tú me estás hablando de una taberna. Terrible, de una taberna. Yo te estoy hablando... Es que yo le echo con sabores de madera. No. Mira, una botella... Ya ¿tiene una mina rica al menos? Mira... ¿Para qué te explico? Ahí, es que ese es tu problema, estáis pagando en mina y no en el trago. Po, oye, 6 lucas la botella. Es que no calculaste el vaso, no calculaste el hielo. Ah, pero no si calculaste... El vaso va de vuelta, oye, y weón, viene. Y el weón que te la lleva, po, weón, hay que pagarle a ese weón. Este weón quiere que la piscola le caiga como de, como la como esa serie de la Biblia, que se abría el cielo, weón, pero, y caía la weá servida. Pero ¿cuántos vasos te roban? Esa weá la veis solamente en las escenas bíblicas. Pero gente ordinaria, weón, que te roba los vasos. Weón, ¿y quién querés que te haga la piscola, weón? O sea, yo no tengo idea, weón, ¿qué estáis pensando, weón? Sí, mira, hay un weón que te hace la piscola, un weón que te la lleva. Pero es que no te hace una, te hace 1.000. Bueno, pero... Por lo tanto, le estáis pagando 10 pesos pero por la piscola. Pero hay que pagarle a él, po. Suma. 10, ya, 20 pesos. Y súmale el IVA. 20 pesos. Los 60 pesos de la bebida. Las imposiciones, el arriendo, el IVA, el parte de la municipalidad, la luz. No, si los cálculos no se hacen así, sí, hombre. No, si el problema es que soy cagado. Cagaste. No te voy a invitar, weón. Te tenía acá un vale ya. Ya, acá, weón, ese lado lo voy a invitar, bueno, weón, porque me apoyó. Entonces, me apoyó. Y yo capaz que cambie de opinión, po. Me apoyó. Ya, bueno. ¿Cuánto vale tu piscola? ¿Cuánto vale tu claro. piscola? Mi piscola vale... 3.600. Como 3.200. Claro, pues, weón. Pero también tengo promo, si ¿ah? Este país del oye, pisco, ¿cómo oye, va a costar 3.000 pesos? Bueno, para que la gente sepa, esto es Moloco. Esto es Moloco, Tobalaba 881. Pero también tengo dos por... 6, no, 2 por 5.009, una más así. No, mismo, que no me acuerdo las promos bueno, yo. Bueno, por 3, 2 por 6. No, si son todas iguales. No, oye. Pero estáis caro, weón. No, si es barato. Es pura gente weón. Linda la que va allá, weón. Sí, pues bueno, es que también eso tiene un valor. Sí, weón. Pues yo no puedo ir a un lugar donde me cobren 3.600 si por una piscola. No puedo ir. Ya, yo te invito entonces para que dejes de llorar, pues, weón. Has llorado todo el rato. Vos querés piscola gratis, weón. Vos te quedaste yo en no el... Yo no pagaba una piscola hace mucho tiempo. Vos te quedaste. ¿Viste? Esa es la weá, po. Vos, la última vez que te rajaste contigo mismo fue en el Vallarta. En la Notidormi. Que no. Fuiste con. No, fuiste con 50 pesos y te volviste con vuelta. La última vez que me rajé conmigo fue hace como 3-4 semanas en San Antonio. ¿Ya? En un restaurante, bar, café, karaoke, que las tiene todas. Bien simpático, bien piola. No, Elefant, creo que se llama. Y me compré un Jack Daniel. Ah, pero eso. Miel. Honey. Finalista. No, no es Jack Daniel. Es... Jack, sí, Jack Daniel. Jack Honey. De eso compré con una bebidita que la dejé al lado. Dulzona. Tú eres bien dulzón. Porque ese sí. Jack es bien dulzón. Eso fue lo último que me rajé para mí mismo. Ya. Y me ¿cuánto? Arregló la guata. Po, no dormiste. No dormí. y en cuotas. Lo pediste cinco en lucas costó la weá. 5 lucas. 4.5. Sí, no, sus 5 luquitas. Po, sí, 5 lucas. Pero eso cuesta un whisky hoy día. Sí, eso fueron 2 y duró todo el rato. Pues, sí. Rico el Jack Daniels, weón. Pero a mí no me gusta el de miel. ¿Cuál le gusta a usted? Ah, no, el 7 o el Gentleman, si me pongo perfecto. Más. ¿Tú sabes que a mí me invitaron? Yo tengo uno negro. ¿Tú sabes que a mí me invitaron? Ya. A la destilería, pues. Sí, no, creo que nos contaste. Pero... Ahí te dejó la primera mujer. No, ¿no? Nada que ver. Ah, que está ahí, nada que ver, estoy po, confundiendo. Weón. No, estoy confundido. Si yo solamente tengo una mujer. Mira, Alec Molina dice,
una piscola por 3 lucas, 2x7 y 3x12. Sí, claro. No, puta, mira, Alex Molina, júntate con el guatón acá abajo, acá en la Pumanque, y salgan juntos, pues, weón. A ver si. Y se pasan el dato el próximo programa yo donde pueden tomar. Un miércoles, weón. Yo lo invito a la otra pica, a Luca la piscola. Si buena sea, piscola. No, si sea bueno, existe. Y podían elegir bien. Flaco entre pisco sour y piscola, ¿eh? Ojo. Entre pisco sour y pisco. A Luca. Ya vamos, pues. No, ya me convenciste. Se llena la wea. Me convenciste. ¿Dónde imagínate eso? Como que al carrete después de las pero, 12. Pues, claro, pero vais con 10 lucas que hay dado vuelta, pues. Puta, feliz, pues después del happy hour. No, mira, ver para creer, como dijo Santo Tomás. No lo voy a creer hasta que tú me digas dónde queda ese mira. Local que es un antro mira, del demonio. Solamente voy a poner esto porque no quiero hacer publicidad gratis. Ya. Solo voy a poner eso, mira. ¿Dónde es eso? 7 a 12. Ahora, esto dice junio porque la cuestión es vieja, pero yo te digo, eso está corriendo hoy en día. No, pero esa fue desde el año 79. Ah, ya está funcionando, yo sé que está funcionando. Ah, ya, si tenés la misma página que yo. Bueno, copión, porque te la dije. ¿Viste? Yo creo que tendrías que hacer lo mismo, weón. Bueno. Tenís la misma página, está ahí loco. Rájate con Piscola 1500. Ya, bueno, ya me tenís convencido. Me tenís convencido. Pero mira, para el día del pisco que yo te decía, van a ver pisco a 1990. Sale acá. Ponte tú en el patio de Yaviste, unos restaurantes. No, tampoco voy a hacer publicidad, weón. En Moloco voy a tener. ¿Sabés qué más, weón? Me convenciste, voy a tener la Piscola Luca nomás. Sí. Sí, po. Chao nomás. Piscola Luca chao. Ya. Piscola Luca, pero en un horario, po, weón. No, sí, no podía po. Estar con todo el día. No, estás loco. Tenés que poner horario. Generalmente después del happy hour, después del. Ya, pero tú vas a ir. Entre si la pongo a Luca, ¿vai? Voy si la ponía a Luca. Ya, voy a. Tengo es dos. Que si no, mi va negocio, tú y va Alex Molina. Si no, tu negocio me queda grande. No puedo ir. No, no, si yo te no, si yo te invito. ¿Cachai? Si no es Luca, yo ya, no me queda el día, fuera el día, de mí. El día de la Luca, yo te invité la otra vez, ¿eh? Yo lo invité a todos y vos sí, no fuiste. Es que no puedo soy, ir. Soy malo, man. Es que yo me tengo que ir para la casa. Bueno, entonces, ¿cómo quería ir a estos locales? Pero si no avísame, nunca? Le digo a mi señora que venga para acá y vamos los dos. Yo te invito con tu señora, ¿viste? Obvio. Ahí. Y yo con la mía. Sí, pues. Si en que algún momento. Puta que son pesados, me huevean acá. Vamos a una canción, ya. Juan. Oye, que pero... Quiero hablar de tu señora. Oye, a ver, ¿qué canción vaya a poner? ¿Cuál quiere usted? La que yo te dije, ¿sabéis por qué? No me acuerdo. Porque viene Charlie García, weón. Cuéntame es, eso, ¿eh? Bueno, es que es la última opción. Siempre hay que estar que todos los recitales dicen, este es el último, viene Paul McCartney, el último recital. Weón, pero te juro que este es el último de Charlie García. Sí. ¿Tú lo viste en el documental? Lo vi, y yo creo que el que vaya también va. No vaya a ver un gran show, vaya a verlo a él. A él, que no. No vaya a esperar un show cantando como cuando vino Bob Dylan, que claro. El buen no cantaba. Es que el buen ya no canta. ¿Así cantaba? Joana. Sí, no, horrible. Pero era Bob Dylan, ¿cachai? ¿No? Cuando ¿ya? vino hace 2 años más o menos. ¿Y así cantaba el weón? Sí, pues está hecho mierda. Es que la edad no pasa en vano, po. No, yo sé, por eso. Porque nosotros somos jóvenes, nos reímos los viejos. A Charlie García ahora vaya a verlo, pero sin con la no le quedan dientes. Con la perspectiva de que es Charlie García. Sí, claro. Será lo mismo el show que él dé. Pero musicalmente yo creo que él bueno. Canta, no sé. No canta desde que hizo el, ¿te acordáis la canción La gota del dolor, La hija de la lágrima, esa weá? Desde ahí que el weón ya no canta nada. Pero siempre. Ojo, siempre tiene buena música y buenos músicos. El weón no, nunca se ha acompañado mal, porque es un weón que tiene sí, talento. Aparte que entonces vaya a escuchar una media banda. Todos quieren tocar con él, po, weón. Vaya a escuchar una media banda con un weón que no tiene voz, que no tiene dientes, pero se los puso. ¿Cuándo viene? Viene el... Es que no voy a decir porque para que no compren el trago. A la vuelta, si no... velo. Hoy están preguntando si la piscola que así tú es con Fruna. ¿Viste, weón, cómo me agarré para el weón? No, sí, no. Ya. Vamos a escuchar. Entonces, ya. Escuchemos el rap de la hormiga. Ya. Y volvemos a despedirnos. Después viene Visionarios a las 5 de la tarde. Vale. No tengo teca.
Oye, qué grande Charlie, weón. Grande. Bueno, grande Charlie. Yo lo iba a ver, mira, una vez vino como su generi y lo fui a ver con Nito Mestre. Una vez también que se pintó la cara mitad Chile, mitad grande, Argentina. ¿Eres grande tú? Para ir a ver su generi con Tito Mestre porque eres grande. No, fue como una rejunta. ¿Hay cachado cuando la gente se rejunta? Claro. ¿No te has rejuntado tú con alguien alguna? Nunca. Ya, es una wea rara, es como, la Lorena Vargas me mandó un mensaje y dije, no digas tanto garabato, Francisco. Yo no me doy cuenta cuando no hay mujeres, yo colegio puro hombres, pues digo puro garabato. Claro. Mira, acá me encontré con un manque bueno y yo lo reconozco por la cara, weón. ¿Cacha? Yo este ya sé que es manque bueno, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Y yo colegio puro hombre, si no hay mujeres, yo me pongo garabatero y empiezo a hablar de sexo, alcohol y esas cosas. Sí, claro. Sí, pero bueno, no es lo común. Lorena, no decir ningún garabato más. Ni que me hubiese whatsappeado mi mamá, me whatsappea la Lorena. Y recordamos a todos que el día de la piscola en Tobalaba, en el pub, restaurant, bar, Moloco, piscola a Luca. ¿Cuándo eso? Lo dijo el guatón fantasma. Piscola a Luca. ¿Cuándo entre eso? Entre las 7 y las 12 del día de la piscola, Moloco. Ya, pero Tobalaba, tiene... número, búsquelo. Solo si preguntan por el guatón fantasma y si el guatón fantasma está en el local. Esa es la condición. Esa es re fácil. ¿Te gusta? No, como no puedo decir garabato, no te voy a decir el dicho. Pero la del burro, tú sabes. ¿Ah? La del burro que le gusta al puro burro. No, po. Ya, vais tú y la hacemos. Oye, ya, po, Max, estamos listos. Estamos cerca de la... Se viene diccionario. Como diría Lorena Vargas, un programa épico de la Radio Z. Y viene Wenceslao con Leo, cosa que llama mucho la atención a todos nosotros. Y acá y con mi amigo Manquehueno, que yo lo reconocí, po. ¿Ah, sí? Hermano de... Cacha, pues sería las cachotas. Hermano del Cano Rodríguez. ¿O no? ¿Viste? De la saga Los Rodríguez. ¿Pero el hermano bueno o malo? No, estos eran todos buenos. Ah. Los Rodríguez eran todos buenos. Por eso viene diccionario y no viene infame, po. Bueno. Sí, pues, ¿no? Claro. Y por eso estoy yo acá y ahora me tengo que ir y ahora vienen los buenos. Exactamente. ¿Ah? No van a hablar ni de copete, ni de mina, ni de alcohol, ni drogas, emprendimiento, nada. Negocio. Emprendimiento, hablan negocio. De cómo sacar plata, cómo tener plata semilla y todas esas cosas. Y no van a decir garabato. ¿Y cómo yo puedo tener mi empresa y quiero el emprendimiento? ¿Y qué me pasa plata? Tenéis que ir para allá, tenéis que ir para acá, que el Cercotec, que allá te pasa 28 millones. Para los que quieran poner una destilería, que se queden escuchando. Todos son negocios. Sí, ¿Negocio de qué iba a hablar? Yo le digo Canito, porque para mí eran todos Canito Rodríguez. Negocios con impacto. Como el tuyo, pues, weón. Con impacto. Como el tuyo, por loco. Ya. Negocio para con que impacto. Sepan, ahora se vienen los negocios con impacto. Me gustó, me quedé metido. Para que se queden todos metidos. Ahora escuchen los negocios con impacto. Ya, muchachos, esperemos que mañana llegue la creadora del programa. Así es. Vienen para la paipa a mí. Así es. ¿Ah? Ya. Nos vemos mañana. Una canción entonces. Una cancioncita. Muchas gracias a todos los infames que nos escribieron. Y nos vemos mañana, po, a la misma hora de siempre. ¿Cuál hora es esa? A las 4, po. Perfecto. ¿Ah? Entonces, quédense para Visionarios luego de esta canción. Vale. Baby, I'm so tired.